espacio, Teacher Connection TV. Queremos darte la bienvenida a este espacio que era tan supremamente esperado, donde aprenderemos de finanzas, de educación diferente, disruptiva. Este día vamos a estar con dos invitados muy especiales, nuestro compañero César Gómez y tenemos un invitado más especial aún, John Calderón, donde nos estará explicando sobre qué es un diagnóstico de valor empresarial. César, cuéntanos, por ejemplo, cómo nace esta experiencia de Teacher Connection. Cuéntanos un poquitico más. Muy, pero muy buenos días para todos los audientes y televidentes que nos acompañan en esta espectacular mañana, donde estamos supremamente felices. Hoy es un día que realmente hacemos historia en la forma como queremos llegar a todos los hogares, llegar a esas personas que quieren aprender temas de finanzas personales, de inversiones en bolsa de valores, inversiones en activos, manejo del dinero, herramientas y tips que son supremamente elementales para tener un termostato financiero positivo. Y es algo que nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción, porque hemos querido enseñar a las personas, hemos querido transformar. Ahorita nos decías algo que realmente es fabuloso, y es cómo podemos educar y cómo podemos invitar a esas personas a una educación diferente, a una educación que realmente le aporte valor. Porque hemos visto a lo largo de años, décadas, que la educación tradicional ha hecho personas y ha formado una sociedad bajo unos lineamientos. Pero ¿qué pasa cuando las personas quieren quizás marcar la diferencia, quizás salirse de esa pauta y de ese escenario y le dicen que está loco, le dice que simple y sencillamente está equivocado, que no va a tener éxito, que eso no va a ser posible? Y tratan de hacerle ver todo ese panorama de una forma compleja, de una forma como, no, eso sí será posible, de eso tan bueno sean tanto. Y empiezan a aparecer paradigmas y mitos donde tú empiezas a preguntarle a tu mente, ¿será que sí es para mí? ¿Será que sí es posible? ¿Será que cuando alguien me habla de temas diferentes, de dinero, de eso tan bueno sean tanto? ¿Has escuchado esa frase? Sí, la verdad es que sí la he escuchado, sin embargo, acá en Teacher Connection, Teacher Connection TV, vamos a estar compartiendo todo lo que nos estaba hablando César, poder encontrar todos esos temas y ese de no es tanto, sino la realidad. Vamos a poder seguir aprendiendo, compartiendo con ustedes todos estos temas que son maravillosos, ya que queremos compartirlo con ustedes, adicional que tener nuevos testimonios de ustedes con nosotros. Mira algo tan interesante, Manuela, como esto, y es que hoy estamos viendo una era moderna, estamos viendo una era que lo llamamos digital, donde tenemos acceso a la información y que de una u otra forma tenemos la puerta de la prosperidad y la riqueza totalmente abierta, pero ¿cómo podemos aprovecharla? Cuando escuchamos palabras tan mencionadas como el emprendimiento, que va a ser uno de nuestros pilares que vamos a tener en este espacio, y cuando a las personas le dicen emprendimiento, ¿qué se les viene a la mente? Quizás montar su negocio, quizás montar su propia empresa, montar su propia idea, pero ¿qué pasa cuando quizás se equivocan, cuando cometen errores? Y es uno de los aspectos que causa miedo, porque las personas piensan que si emprendiendo se equivoca, los van a echar, que es comúnmente lo que pasa en un empleo, o cuando lo llevamos a un tema de educación tradicional, cuando tú sacas malas notas en el colegio o cuando no te aprendes la lección como tal, quizás piensas que te van a quitar un brazo, que te van a, que te van a sacar de tu familia. Piensas diferentes escenarios donde nos hacen ver que equivocarse es un pecado o que es un error gravísimo, cuando es verdaderamente la forma como aprendemos a vivir la vida y a vivir lo que realmente la vida nos genera dentro de un escenario que es simplemente el qué, esa oferta y demanda. O sea, usted como todos los días interactúa con un medio externo, con un medio totalmente que está a tu alcance. Pero ¿quién nos enseña a emprender? ¿Quién es la persona que nos enseña de una otra forma a equivocarnos, a decirte que si te equivocas tienes la opción de volverte a levantar, de rectificar qué fue lo que pasó, de planificar, de cierta forma direccionar, de escribir, de que tú seas consciente qué errores se están cometiendo para que de ahí tengas mejoras
en todo el aspecto que quieras emprender. Y hemos visto casos de éxito y hemos visto personas que de una u otra forma han montado emprendimientos de cero y que pensamos que el éxito ha sido totalmente fácil, ha sido totalmente sencillo, pero hay un suceso, hay un acontecimiento. ¿Cómo nos preparamos para la vida para poder tener esos acontecimientos y que no nos generen frustración, que no nos generen decepción, que no nos generen de una otra forma esos vacíos mentales que los dejamos a un lado y simplemente nos vamos a lo tradicional, a lo normal? Este espacio es para invitarte a que pienses de una forma diferente, de una forma simple, de una forma no compleja, porque muchas veces cuando buscamos la complejidad de las respuestas, la complejidad de los emprendimientos, el querer hacer todo de una forma complejo es quizás uno de los errores que más se cometen dentro de todo este escenario, y más aún si nos miramos en la forma moderna de emprender y sobre todo en la forma moderna de manejar nuestras finanzas personales. Por eso yo me siento muy feliz, y la pregunta que me hiciste ahorita era que cómo nacía esta idea de Teach Connection, y nace a través de generar un modelo diferente, de generar un modelo que las personas puedan conectarse con sus sueños, con sus ilusiones, con sus deseos, con todas estas expectativas que hay en nuestro interior, donde quizás nuestro entorno nos dice que no es posible, y que quizás cuando nos estafan, cuando alguien nos roba dinero, cuando alguien nos monetiza el desconocimiento, pues simplemente quedamos como, wow, aquí, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos de una u otra forma remendar ese camino? ¿Cómo podemos redireccionar ese suceso que nos está marcando y que de una u otra forma nos está diciendo, ¿será que sí es fácil emprender? ¿Será que esa anhelada libertad financiera sí es para mí? ¿Será que esa anhelada plenitud financiera la puedo obtener en mi vida? Hoy, a través de Teach Connection, vamos a aperturar toda esa puerta de la riqueza, de la abundancia, a través de la educación, que es el único camino que te va a permitir disfrutarlo de una forma óptima, clara, concisa, contundente, pero sin que te roben dinero, porque es realmente la función por la cual nace este maravilloso espacio. Perfecto. Bueno, he aprendido contigo un tema, y es evitar que nos moneticen nuestro desconocimiento. ¿Nos puedes contar un poquito más? O sea, hablábamos de que los fracasos en realidad no es tan drástico como lo hemos estado pensando, sino que en realidad es parte del aprendizaje y de ese camino que todos los emprendedores llevamos, que debemos recorrer, ¿sí? Entonces, cuéntanos un poquito qué es eso de no nos moneticen el desconocimiento. Mira, realmente los seres humanos, considero que en su totalidad de los seres humanos, pensamos en riqueza. Todos pensamos en riqueza, en tener más dinero, en tener más tiempo, algunos en tener propiedades, en tener autos, en tener joyas, es pensar en riqueza. Y siempre estamos buscando la forma de cómo acortar ese camino o cómo podemos llegar a esa riqueza de una forma más rápida. Entonces, hay las personas que juegan chance, que juegan lotería, que juegan el baloto, ¿cierto? Lo cual quiere decir que no es malo, pero su energía la concentran solamente como si ese fuera el mecanismo. Cuando los seres humanos nos damos cuenta que la verdadera riqueza está dentro de nosotros y que a partir de ahí puedes experimentar todo lo que desees, va a pasar lo que te quiero contar en esta mañana, que es una pequeña parábola, es una pequeña enseñanza que nos enseña realmente que estamos parados sobre la mina de oro, pero que el oro lo buscamos es afuera. Resulta que en una calle había un mendigo que llevaba años pidiendo dinero para comer y siempre salía en un mismo lugar donde se sentaba en una cajita sencillita, una cajita como de madera. Entonces, un día que estaba pidiendo, pasó un señor, más o menos como nuestro invitado, ahorita lo van a conocer, una persona así con un porte bien elegante, y le pide dinero, y este lo ve y le dice, señor, ¿y usted por qué pide dinero? Él le dice, es que pido dinero para comer. ¿Pide dinero para comer? ¿Cómo así? ¿Y hace cuánto que pides dinero? No, yo llevo años, llevo muchos años pidiendo dinero. Ah, ¿y siempre te haces en la misma caja? Sí, yo me hago en la misma caja. ¿Y ya has abierto esa caja o la has mirado qué hay dentro? Entonces él dice, no, yo nunca he mirado qué hay dentro de ella. Pues mire qué hay dentro de ella. Y cuando el mendigo abre la caja, se da cuenta que la caja está llena de oro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa?
tal vez nosotros nos la pasamos mendigando, buscando afuera cómo generar la riqueza, cuando la riqueza está aquí. La riqueza tú la puedes crear desde este panorama. La pregunta es, ¿a qué le estás prestando atención? ¿Dónde estás enfocando tu energía y tus pensamientos? ¿Qué estás leyendo? ¿Tienes un mentor? ¿Quién es tu mentor? ¿Quién es la persona que te está guiando y que te está orientando hacia la búsqueda de esa riqueza? Porque la riqueza está acá. Y la conexión más difícil está entre estos dos, entre esos 30 centímetros, que puede ser la distancia entre tu corazón y tu mente, y es cómo tú vas a enfocar esa energía en conocer, en aprender. Por eso este espacio de Teacher Connection va a ser de educación para que allí encuentres la verdadera riqueza. Teacher Connection TV es la conexión con tu fortuna, porque la fortuna la tienes tú en tus manos por medio de la educación. Por eso cuando decimos que no te moneticen el desconocimiento, no es para que vayan y te emocionen y que de una u otra forma te pinten pajaritos en el aire donde vas a ser millonario de la noche a la mañana sin hacer nada, para que de una u otra forma simplemente te arrebaten tu dinero. Perfecto, César. En un momento vamos a ir a unos cortos comerciales muy pequeñitos y venimos con una persona supremamente especial. Ya les conté el nombre, John Calderón, y él nos va a contar un poco de su historia y más adelante nos va a contar qué es eso de un diagnóstico de valor empresarial. Ya volvemos. Ferretería y pinturas Pintuley. Tecnología avanzada en entonación de pinturas. Servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y pinturas Uribe. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 31 Sur 09. Teléfono 444-7524. Envigado, Antioquia. Hemos regresado a este espacio y como hemos estado hablando de emprendimiento, de Teacher Connection, tu conexión con la fortuna, el día de hoy les quiero presentar a John Calderón. John, bienvenido a este espacio. Cuéntanos, ¿quién es John? Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, como dice Emanu, mi nombre es John Calderón. Yo llevo investigando por más de 10 años el comportamiento humano. Bueno, digamos que si yo me pongo aquí a contar mi historia, se divide en muchísimas etapas y acá nos quedamos. Entonces, digamos que lo que voy a hacer es resumir únicamente del tema que nos corresponde hoy, que es el valor. Entonces, hace 10 años, a mí me surgió una gran duda de qué significa, de por qué nos comportamos como nos comportamos. Y eso fue una duda que, como les cuento, lleva más o menos unos 10 años, un poco más de 10 años, y de allí surgió un concepto supremamente importante que se llama la teoría del valor. Entonces, esta teoría del valor resume toda esta investigación de los 10 años de por qué nos comportamos como nos comportamos. Así que en toda esta trayectoria yo hoy exploro todos los temas de nuestra sexualidad, todos los temas de nuestra parte espiritual y, por supuesto, todos aquellos temas relacionados con los misterios, los grandes misterios de la economía y precisamente de la riqueza, que como dice César, sí, la riqueza es algo que está mucho más profundo de lo que a veces consideramos como riqueza, que es el dinero. Y la riqueza precisamente viene de nuestra profundidad, y para mí, y para lo que la investigación ha arrojado, la riqueza proviene precisamente del valor, y de cómo nosotros nos relacionamos con el valor, y de cómo nosotros podemos
acceder a estos conocimientos que nos permiten ser fuente de valor para otras personas. Y mientras yo más me conecto con mis capacidades de ser fuente de valor para otros, digamos que de manera proporcional, va a ser toda esa riqueza que llega a mi vida. Entonces, okay. han sido bastantes años, he dictado varias conferencias, yo soy administrador de negocios de AFIT y actualmente tengo una cátedra como profesor de una parte de publicidad, allá mismo en la universidad. Y digamos que también en todas estas conferencias se ha desarrollado todo este tema de la fórmula del valor, que pues digamos se puede explorar más a fondo en mi libro La Ciencia de la Labia, que ya les diré pues en, les mostraré como el link o ya, no sé ustedes cómo. Ahí John te me adelantaste un poco. Perdón. Porque la faceta de John es realmente fabulosa, él es administrador de negocios, es empresario, es escritor, es conferencista y yo tuve el privilegio de leer ese fabuloso libro que se llama La Ciencia de la Labia, donde que te quería preguntar acerca de este fabuloso manuscrito que va a ser de una ayuda fenomenal para toda la humanidad. ¿Por qué nace esta gran ideología de querer escribir un libro y de poder compartir todos estos conocimientos a través de un regalo para la humanidad? Bueno, les voy a ser muy sincero, la primera vez que surgió, porque fue una necesidad del alma de escribir el libro, en realidad fue muy egoísta al principio. Y fue egoísta porque yo no me aguantaba tanta información en mi cabeza, de toda esta investigación, de todo lo que llegaba, de todas esas experiencias. Yo decía, no me aguanto toda esta información solamente para mí. Yo tengo que poner esto de una manera sistemática y transmitírselo a los demás, porque si yo me quedo con esto yo solo, me enfermo. Me da algo. Entonces, la verdad, al principio sí fue como algo un poco más egoísta, pero ya después le vi tanto potencial para ser compartido y lo empecé a compartir y la gente, digamos que muchísimas personas comenzaron con ese tema de la gratitud, de John, ¿qué es esto tan bacano? ¿Qué es esto tan importante? Y ya decidí hacerlo más formal. El libro lo publiqué con una editorial y luego se publicó, comenzó a comercializar en la Librería Nacional. Y bueno, por un tiempo paré la comercialización y en este momento estoy volviendo a retomar esa comercialización para ya salir pues con toda a que las personas puedan disfrutar de este gran contenido. Pero y aquí quizás las personas se hagan esta pregunta y es, pero a ver, ¿y qué tiene que ver un libro con emprendimiento? ¿Cuál es esa relación directa que existe entre el valor y todo este contenido tan fabuloso que hay dentro de este libro para las personas que hoy quieren emprendimiento? Bueno, emprender como tal, la misma palabra lo indica, sí. Es realizar una acción, ¿cierto? Entonces, cuando yo, digamos que una acción encaminada a generar un resultado. Entonces, cualquier cosa que cumpla con esta definición, yo puedo decir que es emprender. Yo puedo emprender un viaje, yo puedo emprender escribir la escritura de un libro. Y se suele, por digamos paradigmas sociales o por experiencias que veo de otras personas que tienen éxito, se suele pensar que emprender es igual a tener empresa y nada que ver, ¿cierto? Entonces, pero de todas formas hay una relación muy grande entre el emprendimiento y el valor. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo emprendo algo, obtengo aprendizaje y ese aprendizaje se traduce en que yo estoy generando unos resultados tanto en mí como en otras personas. Y todo aquello que genere unos resultados, más que todo positivos, se considera algo de valor. Ahora, no todos los elementos que tienen valor son empresas, pero todas, absolutamente todas las empresas tienen son generadoras de valor. Ay, qué bien. Entonces, qué bonito ahí está eso. La relación. Por ejemplo, si yo soy un emprendedor, ¿cómo hago yo para diferenciar qué es dar valor y qué es lo que, por ejemplo, a ver, ¿cómo hago yo para identificar eso de valor? O sea, ¿yo como persona o mi empresa? Ok, valor es todo aquello que tiene una capacidad de generar placer. Entonces, todo nuestro comportamiento se basa en este principio del placer. Y es todo aquello que perseguimos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en busca de lo que nos genere más placer con el menor coste. Y eso se cumple, resulta que tenemos dos roles. Nosotros por un lado somos productores de valor,
pero por otro lado somos consumidores de valor. Y estos son dos, digamos que es muy curioso porque en la economía hay una discusión gigante que ya debería terminar, que es momento de que acabe, porque entonces hay dos escuelas. Entonces hay una escuela que es la escuela clásica y dicen, no, el valor es algo objetivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta mesa tiene un valor, o estos micrófonos, o este sitio tiene un valor y para ellos es netamente objetivo. Y la otra escuela dice que no, que el valor es subjetivo, se llama la escuela austriaca. Entonces dicen, no, el valor es algo subjetivo. Y entonces entre ellos se generan unas discusiones tremendas y unos dicen, sí, es objetivo por esto, y otros dicen, no, es objetivo por lo otro. Pero yo hago la invitación de pensar en lo siguiente, venga, el valor es los dos. ¿Cómo así que los dos? ¿Cómo algo puede ser objetivo y subjetivo a la vez? Ese punto intermedio entre el subjetivo y el objetivo. Así es, y la respuesta es porque el valor es una moneda de dos caras, donde por un lado es objetivo y por el otro lado es subjetivo. ¿Cuál es cada uno de esos lados? Cuando lo miramos desde el punto de vista de un productor de valor, entonces yo puedo estar hablando de un valor objetivo, porque yo puedo mejorar las cosas, yo puedo construir, y todo lo que yo puedo construir es objetivo. Ahora, si lo miramos el otro lado de la moneda, ¿qué sería? El valor subjetivo, porque es cuando ya yo disfruto de algo y digo, uy, ese algo para mí es muy valioso. Puede que valga $1,000,000, pero si yo lo consumo y no me gusta, y yo no estoy diseñado para ese producto, para mí no vale $1,000,000. Ya. Y allí es donde se vuelve el valor subjetivo. Subjetivo. Y allí estaría siendo consumidor. Entonces, ¿el valor es objetivo o subjetivo? La respuesta es las dos. Depende, ¿sí?, de si yo soy productor o si soy consumidor. Perfecto. Mira algo tan interesante con lo que acabas de decir, John, y es si las personas todo el tiempo piensan en riqueza, están buscando la forma de poder subsanar el placer, de poder sentir la conformidad, la tranquilidad, digámoslo así, el bienestar que les genera el dinero, ¿cómo pueden mirarlo desde una forma objetiva o subjetiva? O sea, realmente, ¿cuál es el llamado a la acción que tenemos a través de Teacher Connection por este medio de educación, donde muchas veces las personas salen de su casa a trabajar, a buscar empleo, a desempeñar su mano de obra, pero no tienen en cuenta por qué están en búsqueda del dinero? Ok. El dinero es el representante universal de las dos caras de la moneda. Pero digamos que a nivel social se suele ver el dinero como el representante universal del placer inmediato. Cuando yo, digamos, si alguien tira un billete de $50,000 o de $100,000 acá, ¿qué es lo primero que pasa? Ahí mismo todos nos sentimos atraídos hacia ese dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es como placer rápido. Ya, o sea, está representando, sí. es ese objeto que me está representando ese placer, según te estoy entendiendo. Exactamente, es lo más, digamos que es la mejor noticia para cuando estoy viendo el punto de vista del valor desde el consumidor. Ah, ya, te entiendo. Porque es un representativo casi que inmediato, es un certificado de placer para consumir. Entiendo. Listo. Pero resulta que yo personalmente me considero así abiertamente detractor de la ley de atracción. Ya. Ojalá no me eche a más de uno de enemigo, pero quiero que le vean el buen sentido de por qué lo digo. Sí. Esta ley de atracción clásica que nos dice que mientras más queramos y deseemos algo, más lo podemos obtener. Estoy de acuerdo en el sentido de que si yo permanezco enfocado en algo, es, digamos, más viable que todo se ponga a mi favor para lograrlo, por el tema de la concentración. Sin embargo, hay un aspecto del tema de la atracción que para mi concepto está mal, completamente mal. Y es que precisamente sucede lo contrario. Mientras yo más deseo algo, supongamos que aquí está el billete, mientras yo más lo desee, y cada uno de nosotros lo deseamos mucho, ¿qué va a suceder? Es la probabilidad de conseguirlo, de hecho, es la más bajita. Entonces, John, por ejemplo, si yo quiero aprender contigo cómo identificar ese valor en mi compañía, en mi emprendimiento, en todo lo que yo hago, ¿cómo hacemos para contactar? Tengo entendido que es trato hecho. Agencia de valor. Exacto.
Trato Hecho Agencia de Valor, cómo podemos contactarte, cómo podemos hacer contigo, que nos queda, ya casi terminamos, okay. Entonces, para que nos puedas explicar, por favor. Ok, para cerrar el tema anterior en 30 segundos, ¿sí? Y luego doy la información, el llamado es a que no dejemos que el valor nos atrape, sino ser nosotros y estar plenamente concentrados en ser los generadores de valor. Mientras más seamos capaces de generar el valor, menos nos va a atrapar este otro valor que nos llama todo el tiempo y esta ley de atracción con la que no estoy de acuerdo. Ahora, los datos de contacto es tratohechoagencia.com. Si tú visitas esta página, con esto es suficiente para que te des cuenta cómo toda esta fórmula del valor la he puesto a disposición del servicio para optimizar las ventas de tu empresa y para llevar tu negocio a un siguiente nivel. Es algo importantísimo que tengas en cuenta las redes sociales, que esta fabulosa página donde te pueden contactar, porque quizás has tenido la experiencia de que tu empresa o tu proyecto no avance, no despegue, pero ¿qué tal un diagnóstico de valor acertado con nuestro invitado de hoy, John Calderón, donde teniendo en cuenta todos estos parámetros vas a identificar realmente qué es lo que requieres para que tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento, tu mano de obra tenga un valor supremamente exponencial? John, para mí es un honor y siempre un placer compartir esos espacios, aprender de ti, aprender de todo este conocimiento que tienes y agradecerte realmente porque juntos estamos haciendo que todo nuestro entorno tenga un significado supremamente valioso a través de la simplicidad, y es lo que hace Trato Hecho Agencia de Valor junto con Teacher Connection. Bueno, me parece gracias. Genial. John, también te agradezco mucho por haber compartido con nosotros este espacio. Dentro de 8 días, no lo olviden, a las 9 de la mañana estaremos en Teacher Connection TV, en Teacher Connection, tu conexión con la fortuna. César, ¿qué vamos a tener dentro de 8 días? Bueno, para la próxima clase, para la próxima en vivo, para el próximo programa, vamos a tener una tarea muy importante, y es que todas las personas van a tener una libretica y un lapicero, porque vamos a tocar un tema que es el presupuesto, presupuesto que es desde allí donde nace tu riqueza. Así que te esperamos. Gracias a todos por compartir con nosotros. Los esperamos dentro de 8 días. No lo olviden, a las 9 de la mañana. Hola César, me contaron que todos los viernes a las 9 de la mañana vamos a estar en Teacher Connection TV. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que podemos encontrar ahí? Es este gran espacio donde hablaremos de finanzas personales, inversiones, bolsa de valores, economía, emprendimiento, donde hablaremos de las realidades, mitos, objeciones y todas estas circunstancias que te van a permitir realmente incrementar tu conocimiento. No te pierdas este fabuloso espacio todos los viernes 9 de la mañana, donde Teacher Connection TV es tu conexión con la fortuna. Ya sabes, no te pierdas.